Estamos de vuelta con las informaciones. La Oficina Nacional de Meteorología informa que mantiene alerta para 5 provincias debido a un sistema frontal ubicado en el noroeste del país que se combina con unos remanentes de una onda tropical que atravesó el territorio nacional. Que ha dejado y las que se esperan, pues la Oficina Nacional de Meteorología mantiene un nivel de alerta meteorológico hacia las provincias de Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Espaillat, Puerto Plata y San Juan. Estas son las provincias en alerta verde. También la UNAMED indica que para este martes el sistema frontal se convertirá en una vaguada, por lo que se producirán aguaceros durante la tarde y la noche de este martes. Bien, amigos, seguimos con más información. Les contamos que residentes de El Caliche, en el sector Los Ríos del Distrito Nacional, piden a las autoridades intervenir la cañada que atraviesa la barriada. Ellos aseguran que las inmundicias afectan a unas 200 familias que habitan en esa zona. Janet Fernández nos presenta los detalles. No necesitan el voto, si no caen atrás, atrás, atrás. Y desde que le damos el voto, ¡abur, te dije! Mientras niños y adultos se ven obligados a caminar en las aguas contaminadas de la cañada Paseo de la Gracia de Dios, el temor entre los que allí residen es precisamente un brote de enfermedades. Esta cañada enferma mucho a los niños y a nosotros mismos. Esto es una curiosidad. Ustedes mismos se están dando cuenta cómo están esos registros tapados. Muchos ratones que hay por aquí. Mira cómo son, que viven diario en la cañada. Y salen de nuevo enfermos. La solución a este problema, según el presidente de la Junta de Vecinos, está agendado y olvidado por las autoridades. Según el gobierno central, hay un proyecto, la cual lo va a hacer la CAS, donde ellos dicen que solamente estamos esperando la visita del señor presidente, pero solamente están en promesa de que viene, pero nunca llega. Y yo he pasado todos los trabajos del mundo en esta caña, viéndola así, y nunca hacen nada. Esta es la asquerosidad más grande que hay. Estos callejones, cuando esa cañada dice inundarse, ya ustedes saben, con todo esa pupu y toda esa cosa, se riega hasta la casa, se mete. Mira, asustaste uno que está nublado y con toda esa tierra ahí, mira, anda por ahí, ¿no? Sin saber cómo. Un poco de lluvia es suficiente para que se inunde toda la zona. Este lunes, los comunitarios, con ayuda de una brigada de la CAS, retiraron algunas toneladas de basura. Janet Fernández, Noticias, Telemicro. Bueno, señores, vean esto insólito, inhumano. Será sometido a la justicia en las próximas horas el hombre que pintó de azul un perro. El video se viralizó a través de las redes sociales y provocó, por supuesto, el repudio de todos. Juan Luis Vargas con la información, veamos. Juan Diego Félix acudió con su padre a entregarse a la policía en el destacamento del municipio Las Charcas, quien en un video colgado en las redes sociales se ve pintando un perro de azul, asegurando que el motivo fue curarlo de la sarna. Sí, no, porque yo no era para hacerle maldad, fue nada más para ver si se le va la sarna. Sí, le pido disculpas porque es que los perros son míos, yo no le hago daño a los animales. De un joven que prácticamente maltrató a un perro pintándolo de azul, se hizo viral en las redes sociales y tan pronto nos enteramos de esa situación, estamos procediendo con las autoridades correspondientes a su arresto. Varios ciudadanos aseguraron que para curar a los animales de esa enfermedad han utilizado aceite quemado y rechazaron la acción del joven, pero pidieron sea descargado. Sí, aquí se usa aceite quemado cuando tienen esa pila de piojo y de purga, y eso lo cura. Él en este momento le puso pintura azul, quizás él conozca ese medicamento que también lo hace, pero aquí cuando esos perros llegan a ese nivel, con eso que lo curan, no había otra, ellos lo buscan otra medicina y quedan curados y limpios. Y con eso que él le untó, el perro se tira en el suelo y se le quita toda la sana y se sana. Claro. Él no fue para hacerle una maldad, lo que quiso es hacerle un bien, para que se sanen los perros. Una unidad del Departamento de Protección de Animales de la Entidad del Orden desde Santo Domingo acudió a esta ciudad para someterlo a la acción de la justicia en las próximas horas. Desde ASO, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias, Telemicro. Bueno, seguimos. El ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, informó que no se permitirá de ninguna forma despojar de más de 70.000 metros cuadrados al Parque Nacional Mirador Sur, tal y como lo han planteado los arquitectos, entre ellos el actual ministro de Cultura, Eduardo Selman. Yo no conozco de que haya una propuesta formal para quitarle, no 70, ni siquiera un metro al Parque Mirador Sur.
creo que fueron unas declaraciones que dio el ministro de Cultura, pero no de manera formal. O sea, a nosotros no ha llegado nada y nosotros no seríamos capaces jamás de quitarle un solo metro a ese parque, que es un pulmón real de nuestra capital. Pero además tampoco las calles que van en los dos lados del parque no son calles que están congestionadas. No hay razón ni siquiera para pensarlo en este momento. En torno a los criaderos de cerdos clandestinos, hizo un llamado a los propietarios a desistir de esas pocilgas, ya que se le otorgó un plazo de 30 días. De lo contrario, serán sometidos a la justicia. Bueno, señores, y este lunes el gobierno anunció que el día 5 de diciembre será entregada la regalía pascual a los empleados públicos, un total de 350,000 empleados. La información la ofreció el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien agregó que se estarían entregando más de 19,922 millones de pesos. Peralta aseguró que el dinero está disponible para los profesores, militares, policías, pensionados y todos los empleados públicos en los bancos y no habrá que cogerlo prestado como ocurría en el año pasado. Bien, amigos, y en otra información les contamos que esta noche se llevó a cabo la segunda entrega de premios al emigrante dominicano Oscar de la Renta, donde decenas de dominicanos fueron reconocidos en un acto celebrado en el Teatro Nacional y auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El ganador fue el oftalmólogo Carlos Dante Heredia García, residente en España, electo a unanimidad y quien además de un trofeo recibió un pergamino y una placa de reconocimiento. Entre los candidatos estuvo nuestra ex compañera de labores, la comunicadora Cris May Dureña, residente en España, entre otras personalidades que residen en el extranjero. Enhorabuena. Claro que sí. Bueno, Elianta, es momento de conocer las informaciones económicas de este lunes. Con nuestro compañero Julio Caminero. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hablemos de tasa de interés en el país y en los Estados Unidos. Por tercer mes consecutivo, la Reserva Federal de los Estados Unidos redujo la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Al bajarle 25 puntos básicos, la tasa de interés en los Estados Unidos se ubica entre 1.5 y 1.75% anual. La moderación del crecimiento de la economía norteamericana es la principal razón del recorte dictado por el Banco Central de los Estados Unidos. Donald Trump ha presionado mucho a la Reserva Federal para que reduzca la tasa de interés ante el debilitamiento del ritmo de crecimiento de la economía norteamericana. Los miembros de la Fed, del Banco Central de los Estados Unidos, se sienten preocupados por la contracción de las actividades económicas del sector manufacturero y por la incertidumbre que genera la guerra comercial Estados Unidos y China. Mientras que aquí, el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener congelada la tasa de política monetaria en 4.5% anual. Al bajar la tasa de interés en los Estados Unidos, no hay temor de que los agentes económicos del país se vean incentivados a cancelar sus inversiones financieras aquí en búsqueda de hacer inversiones más rentables allá en los Estados Unidos y de esta manera presionando el mercado cambiario. La decisión del Banco Central de mantener fija la tasa de política monetaria se basó en que la tasa de inflación del mes de septiembre fue de 0.38%, la del periodo enero-septiembre de 2.38 y la tasa de inflación interanual de 2.02%, equivalente a la mitad de la inflación meta establecida en el programa monetario anual, que es de 4% anual. Muchas gracias. Al regreso veremos qué artistas se unen a la lista de los que participarán en la próxima edición de Latin Grammy. Y en los deportes, sabrá qué jugadores ganaron el premio Novato del Año en la Liga Nacional y la Liga Americana. Los detalles luego de la pausa.